Muy buenas amigos, espero que estén todos muy bien. En este video vamos a hacer el unboxing de la Garden Plus Pro 52. En la caja larga te vas a encontrar que trae la campana de embrague, el caño, el soporte del manillar y la caja de engranajes con las tuercas y todas las arandelas. Se ve de bastante buena calidad la que estoy viendo ahora, porque sé que hay copias, así como hay de las Steel, también hay de estas máquinas chinas que por ahí son marcas intermedias, pero también hay copias, ya me di cuenta. Y como ahora yo estoy en Buenos Aires, porque tuve que venir para hacerme ver en el médico, voy a estar unas semanas o unos días acá en Buenos Aires, en lo de mis suegros, y he visto que hay las mismas cajas, todo, pero de muy baja calidad, así que hay que tener en cuenta eso a la hora de decir que si la máquina es buena o es mala. Lo importante es que tiene que ser de buena calidad, o sea, tiene que ser original, ¿no? A simple vista en la caja podemos ver todas las especificaciones de la máquina, así que vamos a abrirla y ver qué es lo que trae adentro la caja, ¿no? Tenemos el faldón protector con sus instrucciones. La verdad que la calidad del plástico mucho no me convence, pero vos imaginate que la máquina con una piedra que le pegue ahí y la parta, es muy bueno saber que no te pegó en la pierna o en la cara, ¿no? El carretel es de una calidad intermedia, no te digo que es lo mejor, pero tampoco lo peor, ya que hay de bastante muy baja calidad. No te olvides que esta máquina es de calidad intermedia, es para un trabajo, no te digo que muy liviano, pero le podés dar un bastante, así que por el precio. Después tenés una más grande, de mejor calidad, que es de Lustok, creo que esa estaba como alrededor de 20 y algo, contra 12 creo que estaba esta. Te viene el manillar completo, el tachito para medir y donde tenés toda la, o sea, para hacer la mezcla, ¿no? Para mezclar la nafta con el aceite, para hacer la medida que vos necesites. Bueno, y acá sacamos el motor a ver qué es lo que trae la caja. A ver qué tal es el motor. Detalle muy importante, el manual está bien hecho, o sea, se ve muy bien las letras, se entiende las letras, está en castellano, cosa que en otras máquinas la verdad que son un desastre, que no se entiende nada. La verdad que en este sentido puedo decir que está muy bien logrado, te explica todo bien lo que trae, el despiece, y se entiende todo. Es más, acá te trae bien fácil cómo hacer la mezcla. ¿Ves? Si tenés aceite semisintético, le tenés que echar 50 centímetros cúbicos en un litro. Y si tenés aceite sintético, 25 centímetros cúbicos en un litro. Ahí no le podés errar. Tenés que hacer exactamente lo que te dice el manual, ¿no? Obviamente. Para eso está. Y para eso se tomaron el trabajo en hacértelo en español, para que le demos bola, digamos. Lo que yo decía, que Garden Plus es de Lustok, pero Lustok tiene otras máquinas de mejor calidad y a otro mejor precio, eso es lo que iba. La cuchilla te viene en la bolsita, o sea, nada del otro mundo.
Estas son para mí casi todas iguales, lo de las chinas. Los tornillitos, la bolsita con las herramientas. Bueno, la llave saca bujía se ve de bastante mejor calidad que otras que he visto. Te traen los precintos para atar, para apretar el cable, acomodarlo como quieras. Trae los tornillos para la campana de embrague que va hacia el motor. Las llavecitas Allen. Con esto ya podés armar toda la máquina. Y la llave 10 y la 8 creo que es. Podemos decir que la llave saca bujías es de dentro de todo buena calidad, lo que sí no puedes hacer mucha fuerza con la parte que va el destornillador porque se te dobla todo. Algo que no me gustó, pero entiendo, es el tema del arnés. No me gustó, digo, porque de última tachale ahí en la caja el que trae un arnés y te va a traer una cinta. Pero entiendo que se preocuparon en otras cosas y le dieron menos importancia a algunas otras, por ahí en la calidad de la parte del motor, del embrague. Eso tiene buena calidad y me gustó todo como viene armado y todo eso. Y por ahí no le dieron tanta bolilla a lo que es plastiquerío y ponerle el arnés, ¿no? Que por ahí para abaratar costos le mandaron la cinta y no le dieron mucha bola a lo que es el tema de plásticos, ¿no? Hay que entender también que si vos tenés todo de buena calidad no lo podés bajar tanto de precio, o sea, eso es entendible. Porque se ve que los materiales, lo que es plástico no es de tan buena calidad, ya sean las terminaciones y eso. Pero ¿qué vemos acá? Un embrague de buena calidad, siendo que hay otros que son re livianitos, son malísimos, pero acá tenés un buen embrague, una buena caja de engranajes, una buena caja de embrague, que eso es lo que hay que valorar, ¿no? El peso del motor es bastante, bueno. Muchas veces te das cuenta si es bueno o malo por el peso de los materiales. Tiene una buena compresión. Después, bueno, te muestro más o menos. Tiene el protector de la caja, del tanque de nafta, perdón. Eso hace que no tengas que no se te juegue tanto el tanque contra el piso, viste, que no se te arruinen las orejas del tanque, que es lo primero que se te rompe. Te viene con la bujía. En el frente de la máquina tenés toda la información sobre la misma y la página donde podés averiguar lo que necesites. Esta máquina por ahora nadie me trajo para que la, como es, para que le haga propaganda ni nada. El día que yo les haga, que yo consiga o que me traigan para hacerles propaganda, quédense tranquilos que yo se los voy a contar. Eso está bueno para el crecimiento del canal, que algún día venga alguna empresa y me traiga alguna máquina para que hagan unboxing. Es más que nada para que ustedes conozcan lo que van a comprar. Yo no voy a decir algo si no me convence, no voy a decir si es bueno, que cómprenlo, que es lo mejor que hay, porque bueno, ustedes ya me conocen y ya saben cuál es mi intención. Pero mientras más cosas podamos meter en el canal para que ustedes vayan conociendo y sepan lo que van a comprar, está bueno. Y cada vez que yo diga que algo es bueno es porque a mí realmente, me parece bueno. No es que porque me paguen o que lo que sea yo voy a decir no, compren esto que es bueno. No, la verdad que eso no va conmigo. Pero voy a tratar de que si algún día alguien me trae algo para mostrar, si yo veo que no me convence, no voy a poder decir sí, que es re bueno, que esto, que el otro. Así que en ese sentido quédese tranquilo. Así que vamos a empezar a armar todo, ya que vimos qué es lo que trae, que cada cosa, qué es lo que hay en la caja, así que a empezar a armar.
La máquina la podés armar y desarmar íntegra con todas las herramientas que te trae la bolsita. Que dentro de todo son de buena calidad, porque a veces las llavecitas se deforman todas, se te deforman todos los tornillos y renegás un montón. Pero esta vuelta en esta máquina vinieron todos bastante bien, ¿eh? Vamos a desarmar las piezas de la caja de engranaje para que veas qué es lo que trae. Y vamos a armar vamos a ponerle la cuchilla y después la sacamos y le vamos a poner el carretel portatanza. Fíjate que quede todo bien apretado y bien centrado para no tener ningún problema. Bueno, y así quedó armado la cuchilla. Ahora vamos a desarmarla y poner el carretel portatanza. Este es un carretel de calidad intermedia, es semiautomático, que vos lo tenés que presionar contra el piso cuando estás trabajando para que vaya alargando la tanza. Como te decía, en esta máquina viene de calidad intermedio. Hay otras máquinas que vienen pero malísimas. Eso es un punto a favor para la máquina. Ahora te muestro cómo se pone el faldón protector. Una vez que terminamos de poner el faldón, ya vamos a ver cómo queda la máquina armada. Quería contarles que, bueno, no sé si voy a poder subir un video el domingo que viene, ya que el martes tengo el médico, así que no sé cómo va a seguir todo esto, pero si puedo, voy a hacer lo posible para ir subiéndole videos que vaya armando acá, porque mis cosas las tengo allá en casa, en Mar del Tuyú. Así que, bueno, esperemos que pase todo rápido y pueda pronto volver a casa. Amigos, les mando un fuerte abrazo, espero que les haya gustado el video y no se olviden de darle like, suscribirse, compartir. Nos vemos en el próximo video, amigos.